Encontraron lo que buscaban. Sentí su fuerza vital en cuanto desembarcaron sobre la isla. Sí, fue sorprendente ver lo que nuestra gente puede lograr un día. Ahora la historia antigua se abre paso a través de un futuro oscuro. Planta la semilla, que aún hay esperanza. Que no pudiera hacer eso cuando lo conocimos. Somos dos. Siento cómo vuelve mi poder un paso atrás para nuestro enemigo. Pero cada paso nos acerca más al peligro. Elijan su camino con cuidado. Temo que el camino no esté a nuestra elección. En ese caso, elijamos uno y sigamos. Antes de que partan, les tengo un regalo de agradecimiento. Rom, héroe del Freljord. Viajaste hasta aquí buscando una cura para salvar a tu tierra natal. Y aunque no encontraste ninguna, te quedaste. Y luchaste para salvar la mía. Pues claro, ese es el deber de un héroe. En toda mi existencia, nunca conocí un corazón tan puro. Si esta virtud abunda entre tu pueblo, entonces debes salvarlo. Estas son hojas. Me encantan. Hace mucho, cuando la paz reinaba y los humanos eran bienvenidos aquí, buscaban estas hojas y yo se las obsequiaba. Con ellas hacían elixires y pociones para curar enfermedades. ¿La cura? Como verás, esas hojas son parte de mí. Y en mi interior fluye lo último de las aguas benditas que buscabas. Es mi savia, la última esperanza de esta tierra, y al parecer también de la tuya. Brom no tiene palabras para agradecerte. ¿Brom es el único que está llorando? Todos estamos llorando por dentro. Ahora vayan hacia la victoria y sepan que siempre encontrarán refugio en el bosque de Maokai.